Ha llegado el verano, el mejor momento para abrir cajas y os recomiendo hacerlo en GoSkin. Abrir cajas te da la oportunidad de ganar skins totalmente gratis, participar en sus sorteos y además cuenta con el sistema Probably Fair que la hace 100% transparente. Encima puedes hacer contratos y upgrades. Consigue un 10% extra en vuestro depósito con mi código de la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy volvemos a ver los inventarios más raros del mundo, esta vez el episodio 2. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver qué ocultan. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. 5 nuevos inventarios y me ha dicho Martín que son una auténtica barbaridad. Así que Martín, buenas tardes. Hoy, día histórico, estamos grabando... Cuando Messi ha dicho que no puede renovar con el Barça, ¿cómo te sientes? Como uruguayo, pero que evidentemente Messi te tira, ¿no? Ahora, sí, todos los años mirándolo en Barcelona y ahora se fue. Se ha convertido en el Blue Gem. Ahora todo el mundo va a ir a por él. Esperemos que no vaya un equipo chino, como todas las skins de CSGO. No, por favor. Por favor, por favor, que le quedan muy buenos años. Así que Martín, vamos con el primero de los inventarios que estoy viéndolo y me asusta, porque estoy viendo mucha M2. No, Negev, perdona. Negev, y seguí mirando si querés, tranquilo, que vas a seguir viendo muchas Negev. O sea que este es el mayor coleccionista del mundo de Negev, ¿puede ser? Sí, 100%. ¿Pero por qué tiene tanta Negev de brillo militar? ¿Qué le pasa? Porque sí, no, ningún inventario este le puedes encontrar la lógica. No, porque no tiene. A lo mejor tiene algún sentido. Oye, hemos visto que tiene una Mior, se llamaba esa Negev, número uno del mundo. Ah, que tiene, sí, que tiene las número uno. Sí. Ojito, ojito. Entonces este tío tiene la mayor colección de Negev del mundo, números uno. Aquí ya le han quitado alguna, números dos, cuatro, cinco. De varias tiene la número uno, la número dos y la número tres y la número cuatro también. Tiene toda la escalera de ranks. Que si alguien quiere tener una Negev de este hombre, va a estar complicada. Suerte. Y bueno, lo que te iba a decir de la más importante es esta de aquí, evidentemente, que sí, es la primera. ¿A cuánto está? Bueno, es la primera, pero no en el mayor desgaste. Pensaba eso, que era la primera mismo, con el menor. Entonces, nada. Es un borracho, chaval. Es una lástima eso. Bueno, pues... Y hemos visto que solo tiene Negev, que no tiene ninguna otra arma. Bueno, sí, tiene un cuchillo. Tiene Negev, tiene un cuchillo, pero sí, solamente eso. Maravilloso. Tenía más Negev también, aparte. Tenía Negev caras de esa... Mjolnir tenía más, pero las tuvo que vender por una razón en Twitter. No me acuerdo qué pasó. Y es uno de los primeros momentos que vi que vendía Negev. Después, pobre, nunca lo he visto vender. Pobrecillo. Y como puedes ver, varios... Varias tienen trayhole, así que sigue comprando Negev hasta el día de hoy. Sí, bueno. Pues persona, como digo, como ha dicho Martín, no hay que buscarle sentido. Vamos con el siguiente. Siguiente. El inventario es ese, no tiene nada tipo súper raro ni especial. Como ves, tiene ítem, tiene una Dragon Lore y una Hole, pero vale. No es nada raro. Lo bueno de este perfil, tenés que entrar al perfil, no al inventario. Vale. Es una persona que siempre tradea con cosas de CSGO, pero mira este perfil. Ah, busca vale. Hay algún lado que no veas un 69. Vale. O sea, este tío está borrachísimo. O sea, 6,9 horas jugadas, 69 y 669 artículos. O sea, este tío ya no puede tradear más en su vida. No puede hacer logros, nada. O sea, esta cuenta está... Y se pone a jugar al Pong. Está muy bueno. Esa es la mejor parte del perfil. 69 y 69 páginas. O sea, vamos. Sí. Este perfil está perfecto. O sea, no puede jugar y hacer un logro porque no puede volver para atrás. No puede hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. O sea, ni jugar ni. Es que está jodidísimo. Bueno, pues. nada que decir. Su cuenta quedó trancada. Seguimos. Este de aquí. Bien, este va a doler. Te aviso. Bueno. Empieza el inventario normal, empieza a pasar páginas. Sigue normal, bueno, no tiene nada al otro mundo, hasta que llegas ahí. Apretá en esos ítems default que tienen nombres. Oh. Y seguí. Oh, no. ¡Oh! Esto vale 50.000 euros cada una, ¿no? Sí. ¡Ay! Ah, bueno.
Y ya está, no, es no. Horrible. ¡Oh, no! Ah, bueno, vale, unicornios, vale, unicornios. Los unicornios los abrazamos, chicos y chicas. Pero esto dime que lo hizo hace mucho tiempo. Eso está hecho hace mucho tiempo, sí, sí. O sea, es igual, que imaginaros... No está hecho en 2014. Sí, sí, ojo, bueno, con eso. Ojo, que a lo mejor se le porque... fue un poquito la olla. Sí, igual... O sea, seguramente no pagó mucho por eso, pero un Titan Holo, por ejemplo, nunca fue extremadamente barato, nunca valió $1 o $2. Sí, sí, sí. Siempre fue un poco más caro. Vale, seguimos. Bueno, ya estoy viendo cosas raras. Alguien que compra parches en CSGO. Este es un inventario muy especial. No tiene cosas que sean de valor. O sea, es una persona que crea skins. Vale. Pero tiene ítems únicos. Que crea skins. Sí. Es el creador de la Gungnir, por ejemplo, de la Negev que vimos recién. Okay. Y tiene una cantidad gigantesca de skins aceptados en el juego. Vale. Si pones mostrar filtros y apretás el botón de la rareza de fabricación propia arriba de todo a la derecha. Okay. Tiene ítems que son únicos. Porque solamente se lo dan a gente que crea skins y se los aceptan en el juego. O sea, ¿qué significa esto? A ver, lo puedo poner por si pongo, espera. O sea, sí, también. Llave de caja clase de fabricación propia. ¿Y qué puedo hacer con estas llaves? Nada. Con esas llaves no puede hacer nada. Significa que a él le aceptaron un ítem y se lo pusieron en esa caja. Y esas llaves se le dan tipo para de recuerdo esto para no decir, bueno, te aceptamos un ítem. Esto no lo sabía, tío. A ver, este tío debe estar hinchado en pasta. O sea, porque si le han aceptado tanto, este tío tiene que tener millones. Con eso digo todo. El caso es, ¿alguien le ha intentado comprar esto, sabe, algo? Es que lo dudo, ¿no? O sea, cuando alguien... Es que la única forma de cambiar eso, de vender eso, es vender la cuenta entera. O sea, porque que será no se intradeable. Claro, claro. Sí, sí, claro. No se puede tradear ni vender en el market. Hostia. A esa persona le aceptaron 20 ítems en el juego y 3 stickers. Uf. Si ves en la segunda página, tiene una llave de stickers. ¿Una llave de stickers? No, en la segunda página estabas bien ahí. Ah, vale. Pones llave de vuelta. Ok. Y pasa a la página. ¡Hostia! Esa llave también es verde. ¡Qué bueno, tío! No, porque le aceptaron no una cápsula idea. Con sus stickers. ¡Qué bueno, qué bueno! Ya que estamos en esto, anda al siguiente, que es más o menos igual. Vale. Poné también el filtro recién. Esta persona la conoces. Ahora están en Valorant trabajando. Ah, no, coño, no, pon el filtro verde. ¿El filtro verde? ¿Cuál el filtro de fabricación propia? Ah, vale, espérate. Si pongo así fabricación. Ah, aquí ahí. Lo tenemos. Ahí. Hostia. Esos sitios seguramente nunca los viste antes. Esto es por crear mapas. Eso es por crear mapas y que te lo acepten en el juego, sí. Cache. Y los pases que están ahí de la operación. Pero me pone. Está en Valorant ahora, no era Volcano solo. También está FM Pone. Yo entendí que sí, pero capaz que no. Yo no sé mucho de Valorant. El Valorant es lo tuyo. Creo que es Volcano el que se fue. FM Pone, creo. Ah, okay. Creo que sí, que porque estos, por ejemplo, estos mapas son recientes. Pero bueno, esto está moviendo. Sí, los mapas tienen años igual. Creo que el último es Sub-Zero, que ya tiene un... ¿Y lo de las operaciones años? ¿Por qué lo dan? Porque en esos... Las operaciones es lo mismo. Es porque él mandó mapas y esos mapas fueron parte de operaciones. Hostias, esto no lo había y es, ese ítem es muy viejo. Es el pase, cómo se veía el pase de las operaciones. 2013. Eso, al principio del juego. Hostias. Qué bueno. Son ítems que solamente él va a tener. Sí, a claro, menos que claro. A otra persona le acepten un mapa, esos son sus ítems. A no ser que tenga un chino y le diga, nada. Oye, te compro 5 vidas. Y a lo mejor le dice, pues a lo mejor sí, sí te lo acepto. Pues este es el último, ¿no? Que nos has traído. Pero súper interesante. Este es el último, sí. Yo creo que ninguno de vosotros sabíais, yo por lo menos no tenía ni idea, que le daban una llave de la caja y también por crear mapa una moneda. Molaría que se lo dieran físico esto, ¿no? Porque esto sería más... Estaría muy bueno, sí. Estaría bueno. Aparte tiene el nombre de su mapa ahí. Sí. Pues nada, chicos y chicas, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Como siempre, Martín, millones de gracias. La verdad es que te has portado, esto no tenía ni idea. Y ya sabéis, chicos y chicas, como siempre, cualquier vídeo que queréis recomendarnos para que nos traiga Martín, decidlo en los comentarios. O si queréis un tercer capítulo, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Chao, chao!